gracias, gracias a ustedes por estar de nuevo, porque nos han acompañado también durante los 5 años. Y sí, estamos de nuevo festejando un caramaneando. Somos más de 100 caramanes aquí en Salto, que siempre nos recibe muy bien. Yo soy de Luján, pero hay mucha gente que viene de Tandil, hay gente que viene de Capital, hay gente que viene de Colón, de Rojas, bueno, de muchos lugares. Y somos más de 100 personas hoy celebrando de nuevo este encuentro, como cada noviembre de cada año. ¿Cómo hicieron para reencontrarse todos los caramanos, la gran mayoría, después de tanto tiempo? Porque imagino que muchos habían perdido el contacto. En realidad, sí, pero ahora las nuevas tecnologías lo hacen mucho más fácil y cada año se va sumando algún primo lejano o algún pariente que, bueno, que ha quedado por ahí descolgado o desconectado con el tiempo y se incorpora, porque armamos un sitio en Facebook que se llama Caramaneando, que es un grupo cerrado. O sea que siempre estamos recibiendo alguna solicitud de un nuevo miembro y tenemos un nuevo integrante en el almuerzo. Este año, siempre, cada año tenemos un lema, este año es Juntos de la Mano, y es como que juntamos a toda la parte de la familia que está en Croacia con la parte que está aquí en Argentina, bueno, y nos comunicamos vía Facebook, por Skype y demás, y bueno, nada, aquí y de nuevo para festejar. Nosotros queremos felicitarlos por esta hermandad que han generado entre todos los parientes, por decirlo de algún modo, lejanos o cercanos, y demostrar que todavía se puede esto de comer en familia, disfrutar de las pequeñas cosas y alegrarse por cómo le va al otro. Es fantástico, en relación a esto que decís, es fantástico ver cómo lo disfrutan los chicos. Y uno lo hace también por eso. Esto mismo se hacía hace 30 años atrás o un poco más, y se hacía en mi casa de Gan, yo vivía en Gan, mientras estaban mis abuelos vivos. Después, cuando mis abuelos fallecieron, es como que se cortó un poco. Empezamos a volver a ver de nuevo, lamentablemente, en algún velorio de alguno de nuestros tíos, el de mi tío José, el de mi tío Marimón, que muchos acá en Salto lo deben conocer, y dijimos, no puede ser que para los velorios podamos acercarnos hasta Salto, aquellos que hemos emigrado por ahí por estudio, por otros motivos, y no podamos hacerlo para juntarnos a festejar. Entonces ya dejamos como instituido este fin de semana largo de noviembre, siempre es este fin de semana largo de noviembre, y bueno, ya lo tenemos en la agenda, esto se hace sí o sí, y cada año pensamos en algún logo, en algún lema que nos convoque, y la verdad que es súper gratificante ver cómo lo disfrutan los chicos, sobre todo, y cómo se enganchan, y ya me esperan cuando llego, y yo quiero ser mozo, y yo quiero sacar los numeritos de los sorteos, y siempre tenemos algún videíto. Tenemos que agradecer también a Rumbo 4, el grupo de música que nos acompaña, y todos los caramaneando viene, y la verdad que son fantásticos los muchachos, lo disfrutamos mucho.